No, Lina, venga, cambiemos de puesto, que eso no le va a durar a Milena ahí. Yo creo que no, voy a terminar sin nada. Una ancheta que voy a llevar en mi interior. Puesta. Sí, sí, sí. Puesta. Me la robé, la uchuva, pero natural. Saludable. Bueno, Milena Álvarez, nuestra invitada. Hola. ¿Qué más, Mile? ¿Cómo estás? Sano, pues, Mile, qué rico tenerte por acá. Esta mujer es un amor total. Ella es amorosa y todo lo muestra fácil. Así sí se le anima a uno como Lucerito, que también, sea, Lucho, también le enseña a uno fácil. Fácil y rápido. Fácil y rápido. Que uno tenga, bonito. Que uno no tenga el talento, otra cosa, pero lo hacen muy bien. Hoy traes más que una receta, como ideas para armar algo así divino para celebrar y sorprender a alguien en amor y amistad. Sí, ¿cierto? Algo diferente. Ay, sí, porque siempre vamos dulce. Dulces o anchetas de frutas. Entonces, esto es algo diferente, novedoso, fácil de hacer, lo pueden hacer en casa. ¿Se lo pueden encargar a ti también? También, me lo pueden encargar. Yo se lo voy a encargar, yo no lo voy a hacer, yo se lo voy a encargar. Y vamos a necesitar unos ingredientes. Acá para la tabla de quesos y carnes maduras vamos a necesitar frutas, pueden cambiar, yo traje uvas, arándanos y fresas, pero le pueden colocar uvas, le pueden colocar manzanas, peras, bueno. Pero ten en cuenta que la fruta no se dañe, ¿cierto? Sí, sí. De hecho, la caja, la idea es prepararla el mismo día que se entrega. Se va a entregar porque van unos quesos que necesitan. Ah, ok. Listo, entonces, ¿qué va a ir ahí? La caja, importantísima. Sí. La caja es primordial, el moño y la cinta. Tenemos un mantelito divino. Un mantelito. Se lo vamos a poner acá a nuestra caja y la vamos a Ya cambió, como se ve lindo. De frutas trajiste fresas, arándanos, uchuvas. Trajiste tomate cherry. Aquí de carnes frías tengo un salami, tengo un chorizo español o chorizo vela, tengo un jamón de pavo, ese tengo que tiene pimienta afuerita, el salchichón cervecero de nuestra tierra, papicina, tengo queso feta, tengo queso azul, unas hojitas de menta para decorar, un dixito de queso con tomates secos, aceitunas, sí. Tengo trufas, tengo alcaparras, ahí está el dulcecito. Exacto. Alcaparras, tostaditas galletas, de hierbas finas, galletas de queso. Aquí también tengo un dulcecito que es una mermelada de frutos rojos. Tengo los frutos secos que no pueden faltar. Empacamos acá. Bien, Francisco, y lindo. Tenemos una deliciosa sangría. Ah, no, eso no. Ah, no, eso se compuso. Eso ya no es solo para el estar, eso es para el amor. Eso es para el amor también. ¿Qué vamos a para el amor secreto. Bueno, vamos a empezar. Con nuestro vino. ¿Le pegaste una cinta ahí? Le pegué una cinta para que no se nos vaya a mover. Ok. Mucho. ¿Cierto? Vamos a poner buen truco. Listo. Vamos a colocar nuestro... Primero con los frasquitos. Sí, voy a ir con los frasquitos aquí. Vamos a colocar el otro. También le voy a colocar una cintica. Aunque este nos cabe paradito. ¿Cierto? Entonces lo vamos a colocar mejor paradito, ¿cierto? Ok. Nuestra mermelada de frutos rojos. Que así rápidamente, ¿cómo pueden hacer una mermelada de frutos rojos? Básico, fresa, moras, arándanos si tienen, o agras, azúcar, poquita agua, aljogón y ya tenemos una reducción de frutos rojos. Que deje caliente y revuelve, Listo. Listo. Bueno, aquí ya empezamos entonces a armar. Les voy a enseñar a hacer una florecita. Es una florecita con nuestras carnes. Ay, eso me parece hermoso, muestra. Tablas de quesos así, entonces vamos a tener elegante. Si tienen una copa, también en un vaso lo pueden hacer. Una copita de aguardiente. Le cortaste abajo al vaso. Exacto. La colita. La colita. Pero si tienen, ahí hay otra que se hace con un vaso alto, con una copa de, y de vino. Y más cerradita la flor. Exacto, con una copita de aguardiente. Listo. Bueno, aquí... Van tres ahí en el fondo. Y... Ay, pero está muy fácil, así sí se le mide uno. No, es que es súper fácil. Y ese lo cortamos a la mitad. Mira, lo doblamos a la mitad y ponemos una encima. O sea, tres las metiste enteras. Haciendo una flor. Tres las juntaste dobladitas. Sí, acá. Y con esto vamos a hacer el centro. Ay, no.
y uno cree que sí. Eso es. Yo ya veo cuál va a ser nuestro próximo adorno en la mesa. Sí. Tenemos una flor. ¿Oh? Ay, qué lindo, eso ya. Está muy bonito. La sacamos. Y la sacas del vasito. Ah, yo la dejo con el vaso. Para que y no se vea. La podemos poner por aquí. Ah, no. Exacto. Súper que chévere. No se desbarate. Le podemos poner una ochuita aquí. Decoración. Uh-huh. Que sea como el centro. Divino. Lo mismo podemos hacer con el resto de cosas que tenemos. Me encanta. ¿Cierto? O sea, el queso también. Ay, también le puedes hacer florecita al queso. Uh-huh. Este también lo podemos hacer en flor. Aquí podemos hacer así. Figuritas, sí. Vamos dando tu Instagram. Mile hace un cake espectacular, la para eventos, para asesoría, lo que sea. Estuvimos trabajando juntas ayer y antier. Sí. ¿Sí o no? Ay, mucho trabajo. Laboral. Ay, sí. Qué locura, ¿sí o no? Pero, mucho trabajo, pero todo súper bien. Bueno, mi Instagram es vibrancocina_catering. Ahí pueden encontrar todo mi trabajo, todo lo que hago. Entonces, la llaman y si quieren le cargan. Ay, esa la hiciste en el vaso. Mira qué lindo. Qué divina. La llaman directamente, ve, yo quiero más bien tantas canasticas. Sí. Yo voy a ser la que voy a... Bueno, listo. Aquí podemos trabajar. Muy fácil. Por aquí ya la última que nos vamos despidiendo. Sí. En cuartos. En cuartos. Es como una pañoletica. Uh-huh. Y vamos colocando por aquí. Ay, no, eso está muy lindo. Si vas a armar más, te quedas aquí armándolo y ahorita el final. La mostramos. Claro, la está para mostrarla, ya se puede mostrar o todavía no. Sí. Vengamos con las siguientes invitadas y Mile, muchas gracias. Ay, es con el mayor de los gustos. Se van a llevar un muy buen regalo. Ahí está. Sí, amor y amistad. Vibran. Cocina_catering. Listo. Y haga un inventario bien completo de lo que trajo. Perfecto. Qué espectáculo. Esa caja quedó. Miren, para chuparse los dedos. Esto, o sea, la idea es la llena. Yo quiero sabor a mis amigos secretos. Que quede toda llena con los quesos, con nuestras carnes, con nuestra salsa, nuestra sangría. Si desean regalar no una botellita de sangría, sino la botella de vino, la podemos acomodar. Ah, se me da la botella completa, por favor. Ajá. Amigos secretos, quiero esto. Se va. ¿Qué es esta belleza? Se va. Se tapa. El moño y la cinta. La cinta. Te lo digo que muy ingeniosa, me encanta porque es algo diferente, totalmente diferente, nada más mírala como se ve. Divino, totalmente divino, qué regalo. Ahora porque hablamos de amor y amistad, pero una sorpresa para alguien que cumple años, porque dice, yo qué le doy a una persona que lo tiene todo. Eso. Sí, o no, entonces uno como regalar que le da. Experiencia. Esto, una experiencia así, me parece precioso. Muy bien. Aquí, y aquí le vamos a colocar este moño. Otro moño. Queda divino, se ve entonces, espectacular. Ahí está. Ya nos queda. Felicitaciones, Mile. Súper chévere. Muy chévere la idea. Y... cuando ya para nuestra casa. Ahí está. ¿Y ese es para presentador? Para cuando llegue, para cuando llegue la visita. Aquí también. Le tenemos también para que pique. Bueno, vamos a chismosear. Bueno. Gracias, Milena, no, por estar aquí. Gracias a Divino. Ustedes. Que le está esperando Mary. Yo me quedo acá con Milena hablando de negocios.